sonaría mucho mejor si me lo dijera Marta. Anoche Enrique llegó tan borracho que no podía dar ni dos pasos sin caerse. Ya lo vi. Olía alcohol que apestaba. Y encima, llegó a las 2, cuando sabe que tiene que estar en casa a la 1. Tendrás que hablar tú con él, ¿eh? Ya sabes que a mí no me hace ni caso. Cada vez que intento hablar con él, lo único que me dice es... ¿Sí? ¿No? Eso cuando no me dice que no me meta en su vida, que él ya sabe lo que tiene que hacer. Y que quién soy yo para meterme en sus cosas. Pues sí, que a mí me hace mucho más caso. Bueno, además, tampoco hay que sacar las cosas de quicio. O nosotros no bebíamos cuando éramos jóvenes. Yo a su edad ya me había agarrado alguna. Ya. Y es la primera vez que hace una cosa así. Bueno, ya, pero tendremos que decirle algo, no sé, hablar con él. Llegó más tarde de la hora, ¿eh? No sé. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que no beba? Si todos lo hacen, es lo que nos va a responder si le decimos algo así. Mira, el botellón es algo habitual entre los jóvenes. Estamos hartos de verlo en todos los sitios, en todas las horas y en todas las partes. Además, no hay que exagerar. ¿Tomarían una cerveza para animarse? Enrique, me fío, seguro. Sí, sí, claro. Controla. Al final hace siempre lo que le da la gana. Bueno, si tanto empeño tienes, habla tú con él. Ya. No sé para qué. Si al final puede que tengas razón y no sea para tanto. ¿Pero qué horas son estas de llegar? Pero si estás borracho, ¿no te da vergüenza la pinta que traes? Bueno, yo... ¿Se puede saber de dónde vienes? ¿Y con quién has estado hasta estas horas? Porque seguro que ninguno de tus amigos ha estado hasta estas horas por ahí. A saber con qué gente andas. Que no, que he andado con estos. ¿Estos? ¿Pero quiénes son estos? Siempre estás igual, hijo. ¡Pareces tonto! Mira, seguro que ninguno de tus amigos llega a casa en estas condiciones. Mira, si es que no piensas. ¿Pero cuándo vas a madurar, Enrique? ¿Cuándo? Oh, no será para tanto. ¿Que no es para tanto? ¡Llegas tarde y borracho! ¿Qué te parece eso? Está clarísimo lo que pensamos tu madre y yo al respecto. Así que no hay nada más que hablar. Vas a estar sin salir hasta que a mí me dé la gana. ¡Y va a ser durante mucho tiempo! ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? Ya veremos. Ahora vete a la cama, que esta conversación se ha acabado. A su edad yo ya me había cogido más de una. Al fin y al cabo las cosas no han cambiado tanto. ¿Qué, chicos? Pero si es tardísimo. Y Enrique sin venir. Mira, se oye la puerta. ¿Se puede saber de dónde vienes? Mira, es mejor que ahora te vayas a la cama. Mañana hablaremos. Ahora no estás en condiciones. Anoche Enrique llegó tan borracho que era incapaz de dar dos pasos sin caerse, ¿eh? Ya. Era evidente. Y además llegó tardísimo. Cuando sabe de sobra que si quiere salir tiene que llegar a la hora. Y nada de alcohol. Eso lo hemos dejado clarísimo. Bueno, pues tendremos que hablar con él. No, mira, ahí viene. Abusamos de los platos preparados y hay un claro sedentarismo. Más de la mitad de la población española tiene ya exceso de peso y si se transforma en obesidad puede llegar a ser la segunda causa de fallecimiento. Anoche llegaste a casa una hora más tarde de lo convenido y encima borracho. Me sentó algo mal y por eso no me di cuenta de la hora. Eso no es verdad. Enrique, venías borracho. Tenías los ojos rojos, tropezaste dos veces y olías muchísimo alcohol. Lo que te sentó mal fue el alcohol.
Habíamos acordado unas normas y habíamos dejado claro que tenías que llegar a la hora y nada de alcohol. Si quieres salir, no puedes llegar a casa cuando se te antoje, y mucho menos beber. Pero si todo el mundo bebe, estábamos de fiesta. Fue un poco casi sin darnos cuenta. Probamos un poco y además, no pasa nada porque haya bebido un poco. No he hecho daño a nadie y me lo he pasado genial. Sí, claro. Cuando uno bebe pierde el control. No sabe lo que hace y a veces hace cosas de las que luego tiene que arrepentirse. El mejor ejemplo, este. Como habías bebido y no sabías lo que hacías, no te preocupaste o no quisiste preocuparte de la hora que era y llegaste mucho más tarde sin darle ninguna importancia. Además, ¿qué es lo que piensas? ¿Seguir haciendo siempre lo que hacen todos? ¿O es que acaso te crees que sin beber no se lo puede pasar uno bien? ¿Y porque los demás hagan bobadas vas a tener que hacerlas tú? Mira, yo creo que ya tienes edad suficiente como para saber lo que tienes que hacer. Porque no es nada divertido intoxicarse, y mucho menos a tu edad. Vale, vale. Está bien. No volver a beber ni a llegar tarde. Está bien. Este fin de semana estás castigado, no sales. ¿Pero por qué? Ya se ha dicho que no volverá a ocurrir. ¿Sí? Sí, ya lo hemos dejado claro. Igual que dejamos claras en su día las normas sobre salir los fines de semana. Oh, vale, ¿me puedo marchar ya? Sí, sí, te puedes marchar ya. Desde luego, qué difícil resulta hoy día mantenerse firmes con esto del alcohol. En el paso fronterizo de la Junquera, en Gerona, se han registrado atascos de hasta 15 kilómetros por la hora.